básicamente lo que estamos buscando es promover el ahorro, como venimos hace muchos años promoviendo el ahorro para los afiliados del Fondo Nacional aquí en Colombia, no solamente para adquirir vivienda digna, sino también para estudios. Los mayores beneficiados en este evento van a ser nuestros afiliados, los afiliados que van a tener la posibilidad de mirar entre varios proyectos que se vienen desarrollando en el país y que están siendo promovidos por estas constructoras. Van a tener la posibilidad de mirar los proyectos, de saber cómo se les facilita el acceso a ellos, a través de qué crédito, de qué tipo de créditos, y el fondo obviamente está respaldando todo este proceso. Es importante determinar y clarificar que es la primera vitrina VIP que estamos realizando en el país a través del Fondo Nacional del Ahorro. Nosotros hemos hecho una alianza estratégica con el Fondo Nacional del Ahorro para llegar a la población más necesitada en el exterior y que los colombianos que residan por fuera del país tengan la oportunidad de tener un ahorro voluntario y asimismo acceder al crédito hipotecario con las grandes ventajas que tiene el Fondo Nacional del Ahorro a unas tasas de interés medianas. Estamos lanzando un proyecto en la ciudad de Santa Marta, haciendo la campaña expectativa de un proyecto en Santa Marta, en Pozos Colorados, turístico, que va a ser el proyecto de qué hablar en el futuro de la costa atlántica. El Fondo Nacional del Ahorro nos invitó a esta primer vitrina de vivienda VIP y quisimos traer dos espectaculares proyectos que tenemos en la ciudad de Cartagena y en la ciudad de Santa Marta. Creemos que muchos de los afiliados al fondo tienen que conocer estos proyectos porque son muy buenos, están excelentemente ubicados y tienen diferentes usos dentro de los mismos proyectos. En este momento estamos desarrollando dos proyectos importantes en nuestra compañía, uno que se llama Equilibrio, que está en el Centro Internacional de la ciudad. Es un proyecto que tiene 168 apartamentos con un diseño completamente exclusivo y diferente que hace que nuestro proyecto sea una apuesta importante en el Centro Internacional de Bogotá. Bueno, nosotros estamos lanzando el proyecto Bahía de la Sierra en Santa Marta. Es un proyecto que incorpora, entre otros, vivienda, comercio, hotel, centro de convenciones y oficina. Es uno de los proyectos más grandes que se va a desarrollar en el país y de lejos es uno de los proyectos más grandes de la costa atlántica colombiana. Es un proyecto que tiene como fundamento esencial la construcción sostenible. Definitivamente el Fondo Nacional del Ahorro es nuestro aliado en la parte comercial. Ya tenemos un convenio firmado con ellos que nos permite a nosotros acceder a su base de datos, ofrecer nuestros proyectos de vivienda y obviamente darles un beneficio por estar asociados al Fondo Nacional. Estamos promocionando fuertemente nuestro proyecto Forestal Club, un proyecto que es una parcelación campestre con lotes de 3.000 metros cuadrados, diferentes opciones de casa de área construida desde 122 hasta 400 metros. Este es el stand de AR Construcciones, estamos acompañando al Fondo Nacional del Ahorro en la promoción de vivienda de otro tipo de estrato. Hoy estamos ofreciendo casas campestres en Bogotá de 223 metros cuadrados con full acabados. Es el único producto que hay actualmente en la ciudad. Decidimos apoyarlos porque queremos llegar a otros segmentos y queremos apalancar también la labor que está haciendo el fondo a nivel nacional. Aquí estamos lanzando cinco proyectos, uno ubicado en Alejandría, es detrás del Carmel Club, en la calle 159 con carrera 54. Este es un megaproyecto del cual estamos ofreciendo tres proyectos: Tenerife, Portus y Mediterráneo. Tenemos otro proyecto en Cedritos, que es Panorama 140, calle 140 con carrera 15. Otro frente al Hotel Peñaliza de Cotsubsidio, en Ricaurte. Son apartamentos alrededor de los 150 millones. Y tenemos también un proyecto en Barranquilla que se llama Oceana 52. Esos son los proyectos que estamos ofreciendo aquí en la sala VIP del Fondo Nacional del Ahorro.